Hola, Amanda. Connor, qué alegría verte. Felicidades, Connor. Encontrar a ese divergente no fue fácil. Y lo interrogaste de una manera muy astuta. Fuiste evidentemente eficiente, Connor. Gracias, Amanda. Le solicitamos al DPD que nos lo entregue para estudiarlo mejor. Podría darnos información de lo que pasó. Parece que el interrogatorio fue un reto. ¿Qué impresión te dio el divergente? Tenía todos los signos de divergencia. Inestabilidad cognitiva, comportamiento impredecible y emulación de emociones humanas. Incluso temía morir. Claramente era un modelo defectuoso. El teniente Anderson fue asignado oficialmente al caso de divergencia. ¿Qué opinas de él? Creo que es irascible y socialmente inadaptado. Pero creo que fue un buen detective también. Es un sujeto intrigante. Desafortunadamente, no tenemos más opción que trabajar con él. ¿Cuál estrategia crees que es la mejor? Me enfocaré en la investigación y trataré de ignorarlo. Siempre y cuando no interfiera y evitemos conflictos, no será un problema. Más y más androides están divergiendo. Hay millones en circulación. Si se inestabilizan, las consecuencias serán desastrosas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife haya creado. Si alguien puede descubrir qué está pasando, eres tú. Puedes contar conmigo, Amanda. Date prisa, Connor. No hay mucho tiempo. ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su escritorio. Oye, ¿ya viste las muestras? El reporte dice que lo cortaron con algo. Tal vez están tratando de hacer un nuevo tipo de red eyes. Necesitamos el fuego. Disculpe, ¿sabe a qué hora llega el teniente Anderson normalmente? Depende de dónde haya estado anoche. Si tenemos suerte, llegará antes de mediodía. Gracias.
Qué gusto volver a verlo, teniente. Ay, Jesús. ¡Tank! ¡A mi oficina! Cada día me llegan 10 casos nuevos relacionados con androides. Antes teníamos incidentes aislados, como ancianas que perdían a su criada androide y mierda así. Pero ahora, tenemos reportes de ataques y hasta homicidios como el del tipo de anoche. Ya dejó de ser un problema solo de CyberLife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que encargarnos antes de que esto explote. Quiero que investigues estos casos y veas si existe algún vínculo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tengo que encargarme de esta mierda? Soy el policía menos calificado del país para este caso. No entiendo un carajo de androides, Jeffrey. Apenas puedo cambiar la configuración de mi teléfono. Todo el mundo está sobrecargado. Creo que estás totalmente calificado para este tipo de investigación. ¡Pura mierda! La verdad es que nadie quiere investigar a esos malditos androides y a mí me cae toda la basura. CyberLife envió un androide para que ayude con la investigación. Un prototipo de última tecnología será tu compañero. ¡No salgas con eso! ¡No necesito un compañero y menos esa basura plástica! ¡Hank, estás comenzando a fastidiarme! ¡Eres teniente de policía! ¡Se supone que debes hacer lo que te diga y mantener esa boca cerrada! ¿Sabes qué palabrotas hay en esta boca para ti? Ok, ok. Haré como que no escuché eso, para no tener que añadir más hojas a tu expediente disciplinario, porque esto ya parece una estúpida novela. ¡Esta conversación se acabó! Jeffrey, por Dios, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Sabes cuánto odio esas porquerías? ¿Por qué lo haces, Jeffrey? Escucha, ya tuve suficiente de tu mierda. O haces tu trabajo, o me entregas tu placa. Ahora, con tu permiso, tengo mucho trabajo. Siendo así, no le quito más su tiempo, señor. Que tenga un buen día, capitán. ¿Me van a destruir? Es probable. Tendrán que analizar tus biocomponentes. Necesitan comprender lo que pasó. Hay algo que no quisiste decirme. Tienes que decírmelo antes de que te lleven. La escultura que hiciste, cuéntame más sobre ella. Voy a morir. ¡Abre la puerta! ¡Rápido! ¡Deprisa! Llamaré a CyberLife. Hay que limpiar este desastre. Es un honor poder trabajar con usted, teniente. Seguramente seremos un gran equipo. Ahora que somos compañeros, sería bueno poder conocernos mejor. ¿Hay algún escritorio disponible aquí? Nadie usa el de allá.
Tiene un perro, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos en su silla. A mí me gustan. ¿Cómo se llama el suyo? No te interesa. Sumo. Se llama Sumo. Le gustan los Gears de Detroit, ¿no? Denton Carter encestó ayer el 53% de sus tiros de tres puntos. ¿Vio el juego? Eso es lo que estaba viendo en el bar anoche. Oh. ¿Hace mucho que conoce al Capitán Fowler? Sí, demasiado. Si tiene archivos de divergentes, quisiera revisarlos, por favor. Hay una computadora en tu escritorio, así que diviértete. ...243 archivos. El primero es desde hace 9 meses. Todo comenzó en Detroit y escaló rápidamente a toda la nación. Informaron que una X-400 atacó a un humano anoche. Podría ser un buen inicio para la investigación. Yo entiendo que usted enfrenta problemas personales, teniente. Pero usted tiene que superarlos. Y... ¡Oye! No me hables como si me conocieras. No soy tu amigo y no necesito tus observaciones. Me asignaron a esta misión, teniente. No vine a esperar a que usted le den ganas de trabajar. Escucha, idiota. Si fuera por mí, te tiraría completo a la basura y te prendería fuego. Así que deja de joderme la vida si no quieres empeorar todo. Teniente, disculpe por interrumpir. Tengo información sobre el AX-400 que atacó al tipo anoche. Lo vieron en el distrito Ravendale. En eso estoy.
Alice. Despierta, Alice. ¿Entonces no fue una pesadilla? No. No, no fue una pesadilla. ¿Cómo te sientes? Tengo frío. ¿Qué vamos a hacer ahora? El androide de ayer me dio una dirección. Dijo que ahí nos podrían ayudar. El tren pasa del otro lado de la carretera. La estación debe estar cerca. ¿Te sientes bien para caminar? Pues vamos. Así te ves más linda. Ahora pareces una verdadera humana. La policía nos está siguiendo. Es todo por ahora. Ya puedes irte. Tenemos oficiales investigando en la zona por si alguien ha visto algo. Ok, avísame si averiguan algo. ¿Qué harás con eso, Hank? No tengo ni idea. A las 2:30. Tomó el primer autobús que pasó y se bajó en la última estación. No fue una decisión planeada, la motivó el miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden abrumarlos y toman decisiones irracionales. Pero eso no nos dice a dónde fue. No tenía planes, ni a dónde ir. Tal vez no está muy lejos. Tal vez. No llegará muy lejos. La encontraremos tarde o temprano. Andando.
¿Estás bien? Fuentes reportan que CyberLife le asignó un detective androide a la policía de Detroit. Si bien por varios años hemos tenido asistentes androides de policías, este sería el primer caso en que se permite que un androide tenga un papel activo en investigaciones criminales. Acudimos a CyberLife para hablar al respecto. Oiga, señor, ¿le sobran un par de monedas? Oh, lo siento, discúlpeme. ¿Sabes dónde está Jericó? Thank you.
Bienvenido a Jericó. Excelente. ¿Quieres apostar? Tu última apuesta me costó el salario de una semana, Pedro. Por favor, esto es diferente. 100% garantizado. Es imposible perder. ¡Así se habla! ¡Oye! ¡No te arrepentirás! ¿Cuál es tu problema? Es que nunca obedeces. No tienes que seguirme a todos lados como un poodle. Creo que esta relación comenzó con el pie izquierdo. Deberíamos olvidar lo que pasó y comenzar de cero. ¿Usted qué dice? Escucha, ya me asignaron un pedazo de plástico como compañero y obedeceré. Pero si crees que somos amigos, eres tan estúpido como luces. ¿Qué tienes? Gracias, Gary. Muero de hambre. No olvides eso aquí. Imposible. Me sigue a todas partes. ¿Ves? No pretendo alarmarlo, teniente. Pero temo que sus amigos están involucrados en actividades ilegales. Todo el mundo hace lo que puede para sobrevivir. Mientras no lastimen a nadie, no los molesto. Disfrute su comida. Gracias. Quisiera hacerle una pregunta personal, teniente. ¿Por qué odia a los androides de ese modo? Tengo mis razones. Tal vez deba decirle lo que sabemos de los divergentes. Leíste mi mente. Prosigue. Creemos que una mutación ocurre en el software de algunos androides, lo cual los puede llevar a emular emociones humanas. En español, ¿sí? Ellos no sienten emociones de verdad. Solo se abruman con instrucciones irracionales que los conducen a comportamientos impredecibles. Como siempre, las emociones joden todo. Tal vez no son tan diferentes a nosotros. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí.
¿Por qué te hicieron tan ridículo y con esa voz tan rara? CyberLife diseña androides para trabajar en armonía con los humanos. Tanto mi apariencia como mi voz se diseñaron cuidadosamente para facilitar mi integración. Pues la cagaron. ¿Ya habías tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de un balcón con una niña. Yo me encargué de salvarla. Creo que hiciste bien la tarea, ¿eh? Saber todo lo que necesitas sobre mí. Sé que se graduó con honores en la escuela. Ganó reputación con varios casos y se convirtió en el teniente más joven de Detroit. También sé que ha recibido varios avisos disciplinarios en los últimos años y que pasa mucho tiempo en bares. ¿Y cuál es tu conclusión? Creo que trabajar con un oficial con problemas personales es un desafío mayor. Pero mi programa me ayuda a adaptarme a la imprevisibilidad humana. Me acaban de informar de un divergente sospechoso. Está a pocas cuadras. ¿Echamos un vistazo? Dejaré que termine de comer. Estaré en el auto esperando. Oye, Connor. ¿Se te acabó la batería o qué? Lo lamento. Hacía un reporte para CyberLife. ¿Y te vas a quedar en el ascensor? No. Ya voy. ¿Qué sabemos de este sujeto? No mucho. Solo un vecino que reportó ruidos extraños provenientes de este piso. Se supone que aquí no vive nadie, pero el vecino dijo ver a un hombre usando una gorra para ocultar un LED en la cabeza. Cielos, y debemos investigar cada vez que alguien escuche un ruido extraño, necesitaremos más policías. Ah, ¿de verdad hiciste un reporte en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto. Ok. Ojalá yo pudiera hacer eso. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran, policía de Detroit! Solo cúbreme. Entendido. ¿Es esto? Jesús, este lugar es un asco. Parece que venimos a nada. Nuestro hombre se ha ido. RT. Tal vez son iniciales. ¿Le ponen las iniciales a su chaqueta? Las mamás hacen eso con los niños de primaria. Su licencia de manejo es falsa. Bien, al menos no venimos en vano. Necesito aire fresco. Su LED está en el lavabo. No me sorprende, era un androide. Ningún hombre podría vivir con tantas putas palomas.
sabes qué significa? RA9. Escrito 2471 veces. Es lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared del baño. ¿Por qué están obsesionados con eso? Parece un acertijo o algo parecido. ¿Encontraste algo? No lo sé. Parece una... ¡Qué putas palomas! ¿Qué estás esperando? ¡Síguelo! Thank you.
gustaría ser libre. ¿Sabes lo que me harán si me entregas? Modelo 87400491. Se detectaron fallas graves en tu software, incluidos errores de clase 4. Fuiste declarado defectuoso y serás regresado a CyberLife para ser desactivado. Y tú no te muevas, imbécil. ¡Hijo de puta! Viste que iba a caer y preferiste dejarme morir que fallar tu misión de mierda. Tuve que elegir. A criterio ¿Yo mío. ¿Yo qué soy para ti? ¿Una estadística? ¿Un cero o un uno en tu puto programa? ¿Eh? ¿Así es como ves a los humanos, cabrón? Hijo de... Entiendo que esté molesto. Tal vez la programación tiene... ¡Vete a la tiene... mierda, tu puta programación! Ven aquí. ¿Por qué haces esto? Ya está. Eres uno de los nuestros. Cierra la boca. Apoyas a los humanos, pero solo eres su esclavo. ¡Que cierre la boca! Ya está. Ven acá. Array 9, sálvame. ¡Oye, qué diablos! ¡Ay, carajo! Putos androides.